los señalamientos que se han hecho, que los realiza, son el resultado de un trabajo. Hemos hecho un examen de una parte, digamos, de la administración, y hemos encontrado en algunas de ellas deficiencias. Estamos hablando en el BABINIC, Banco Nicaragüense de la Vivienda, en el Banco Nacional de Desarrollo, hay auditorías que están ahí pendientes también, algún tipo de faltas en el Seguro Social, entre otras. El mismo presidente ha dicho que en su gobierno hay raterías. Entonces, cuando el Contralor comienza a actuar, siempre sale el presidente diciendo que lo que este señor quiere es ganarse la candidatura presidencial, que lo que está haciendo es superficial, que él no rinde cuenta, y un montón de disparates, pues. Entonces, más bien eso refuerza la idea de que el Ejecutivo y el doctor Alemán tienen muchas cosas que ocultar y que por lo tanto tratan de invalidar a la Contraloría. Siendo la Contraloría una institución con presupuesto estatal, el pedir o buscar fondos extra presupuesto a instituciones que están sujetas a su control y a su auditoría, pues me manifiestan de que existen ciertas irregularidades y que se están estudiando si se tipifican como carácter de delito o si se tipifican como abusos o medidas administrativas mal realizadas. Pero, presidente.